might hide it with that smile on your face, but I see it in your eyes. Como bien sabéis, si te pica, te rascas. Mejor no muy efusivamente con las uñas. Pero, ¿qué pasa si no llegamos? ¿Cómo lo hacemos? Ellas lo tienen ya muy bien estudiado. Sí, ¿veis? Cuando das vueltas siempre hay que observarlo todo, ¿no? Esa oveja, por ejemplo, se estaba rascando, se rascaba por detrás. Digo, pues habrá que mirarla, no vaya a ser que igual pueda tener hasta gusanos, ¿no? Y sigue, ¿no? Pero también se rasca por el lado. Entonces, no, de gusanos no creo que sea, pero sí que habría que mirarlo a ver qué le pasa. Sí, yo creo que está solo por... es que está disfrutando, vamos. Pero vamos, no es muy normal. ¿Qué te pasa a ti, bonita? Uy, no. Uy, qué nervios. La voy a tirar, que es como mejor se hacen las cosas. Pues veis, no tiene aparentemente nada. Aparentemente no tiene nada. Toño, ¿qué estamos buscando exactamente? ¿Qué miramos? Pues al rascarse, pues a ver si tenía gusanos o alguna herida o algún herpe, algo raro, ¿no? Pero no le pasa nada. Pero vamos, habrá que mirarla. La oveja está bien, está gorda, está... ¿Podría ser sarna? Podría ser un poco de... pero no se le nota nada, ¿eh? Pues la sarna normalmente, que ahora no hay casi casos, ¿eh? Pero normalmente pues eso, se les pone corteza, se les irrita la piel y a esta no se le ve nada, ¿eh? No creo que sea nada. Simplemente que le apetecía rascarse. Que le apetecía rascarse. Pero vamos, habrá que vigilarla, ¿eh? Porque muy normal no es que lo hiciera con tanto ímpetu. ¿Y no la marcas? De esa me acuerdo un poco de la oveja. ¿Y ya te acordarás? Sí, de esa sí. De esa sí, porque esa es de las ovejas que no son rasa. Es un poco mezclada la cona y como hay muy pocas de esas, sí que la conozco. En este lote hay dos o tres de esas. Yo creo que solo se rasca porque no tiene una causa, porque si fuera sarna o tiña, pues veríamos alguna cortecita, veríamos algo irritado, ¿no? Pero ahí no se le ve nada. Oye, que tenía ganas de rascarse y ya está. No hay más. Fíjate qué buen sitio ha encontrado. Sí, sí. No obstante, a ver, esa se rascaba mucho, pero es normal, ¿eh?, de ver alguna oveja que se rasca. Pero vamos, están esquiladas ya hace tiempo, la lana les ha movido y ves, no se les ve nada de que tengan ninguna herideta ni nada, ¿eh? Ningún sarpullido, nada. Están fuertes y sanas. Green apple bison.